Buenas tardes, cuando sacamos a pasear a Tony se pone agresivo y se va a la aldea de Santo. Ah, cuando se va, cuando no están en la aldea, el perro es agresivo y cuando está es santo. Bueno, ¿por qué pasa esto? Es porque él primero, bueno, pues estuvo con nosotros en internado, se le dio mucha disciplina, se le pusieron los límites, el perro la tuvo clara, él entendió cuál era su horario para salir a hacer sus necesidades, cuál era su horario para jugar, su horario para trabajar, su horario para descansar, su horario para comer y su horario para dormir. No, con nosotros había premios cuando se lo ganaba, no siempre. Y había mucha, mucha disciplina. Como se han dado cuenta ustedes, cuando el Tony va a la escuela y nos ve a nosotros, nos ve, se pone feliz, se pone muy feliz porque hay una relación diferente a la que tienen ustedes. Que en este caso, yo sé, Alexandra, no fuiste tú la que manejó el perro, fue tu hermano Elian, creo que es de Elian. Y él aprendió, me contó que en su caso, en la casa, ustedes le consienten mucho al Tony. Entonces, ¿por qué el perro se pone agresivo cuando está con ustedes y le sacan a pasear y no con nosotros? Porque no hay autoridad, no hay respeto, no les respeta el perro para nada. Con nosotros él la tiene clara. Con nosotros él la tiene muy clara. Él sabe que con nosotros él no se puede portar mal. Él sabe que con nosotros debe respetar las reglas, debe estar pendiente del guía y hacer lo que el guía le pide. O sea, hay mucho respeto en eso. Hemos trabajado mucho con él, tu hermano igual. Por eso acuérdense que cuando fue a la graduación, en la primera, tuvimos que suspenderle porque le hicieron retroceder el trabajo. Y ya después se graduó y se graduó súper, súper bien. Entonces, ¿por qué el Tony hace eso? Es porque no hay respeto. Lo que siempre les decimos, no se pasen en los mimos. Sí le tienen que dar cariño al perro. Pero le deben dar cariño cuando se lo gane, cuando haga las cosas bien. Si no se lo ha ganado, si no ha hecho algo por tener, o sea, por ganarse ese premio, de gana le van a dar cariño al perro, por eso se malcría. Es lo que está pasando hoy, bueno, no, y esta semana, siempre me confundo, digo hoy y es de esta semana. Esta semana me han llamado un montón de gente que quieren dejarme los perros de internado en la aldea por problemas de agresividad, y cuando les pregunto la edad, porque nosotros recibimos a partir de los 6 meses de edad, me dicen que los perros tienen recién 3 meses, o 2 meses, o 4 meses, y yo me quedo impresionado porque yo sé que los perros están como cachorritos ahí, están como, o sea, son cachorritos, están aprendiendo. Pero en vez de jugar como deben jugar, se vuelven muy toscos y es porque ustedes se lo permiten. Entonces imagínense, yo, para mí un perro de 4 meses que sea agresivo, o sea, no que muera, porque obviamente hay una diferencia entre morder de juego y otra cosa es ser agresivo. En estos casos me han dicho a mí que el perro se lanza a la cara a morder, o sea, con saña, ya para dañar. Entonces imagínense, es porque no se le está poniendo los límites en ese caso a los perros cachorritos y ya están dañando. Tuvimos una chica de Guayaquil que me llamó preocupada porque ya incluso la familia había dicho que se iban a deshacer del perro porque el perro le estaba mordiendo al hermano. Y yo les decía, corrijan, pues corrijan, usen una toalla, por último, usen una chancleta y le dan en la cabeza al perro para que deje de morderles. Y lo están haciendo, pero el hermano no les quiere hacer. Y el hermano tiene 28 años y no le quiere corregir, y no le quiere corregir, y el perro le sigue mordiendo y le sigue mordiendo las patas, los pies, las piernas, las manos, le tiene hecho pedazos y se van a deshacer del perro. El perro tiene 4 meses todavía, o sea, es muy cachorro y le están y no le están No le están guiando, no le están enseñando nada. Entonces, esa es la cuestión ahí. Por eso nosotros somos muy enfáticos en decirles a ustedes que no mimen.
Porque cuando ustedes se pasan de mimo, se pasan de cariño, el perro se malcría y empieza a hacer este tipo de cosas. No solo romper, romper ya no es el problema. El problema es ahora que está dañando a la familia, al primer grupo social, les está mordiendo. Y cuando tienen niños pequeños, eso sí es demasiado malo, porque a los niños sí les lastima y las lesiones con ellos pueden ser de por vida. Entonces aquí, Alexandra, te digo, por favor, sean más firmes con el Tony. El Tony es un excelente perro, un excelente perro. Y tu hermano que estuvo el sábado anterior trabajando, él le fue bastante bien. Había algunas cosas que violaba, pero yo creo que deben empezar a definir no el carácter del perro, sino ustedes su carácter, porque el perro les está ganando. Entonces hay que trabajar ahí, Alexandra. Yo sé que Lian está haciendo lo mejor por ustedes más que por el perro, porque les está permitiendo a ustedes trabajar con él para que lo puedan controlar, porque él fue el que pasó el curso y como les digo, le fue bastante bien. Entonces, a ponerle empeño a Alexandra ahí.